con esta emergencia? Me intentaron bajar las personas de mi camión. Fortalezas subterráneas también desmantelan los vehículos robados. Las anécdotas de robos recientes se cuentan en cientos. Principalmente las de tramos carreteros de Guanajuato. Vemos aquí que le cierran el paso y disparan hacia el parabrisas. Es la más peligrosa casi del país. Uno de los desafíos más desafiantes que enfrentan los camioneros en México es la inseguridad. Las carreteras del país pueden ser extremadamente peligrosas debido a la presencia de grupos criminales que ven en los camiones de carga una oportunidad para el robo y la extorsión. Cargan cuernos de chivo y algún otro tipo de artefacto. De voz de los mismos ladrones, se sabe que lo que buscan son abarrotes, alimento para mascota, ropa, refacciones de autos y material de construcción. Los robos no solo representan una pérdida económica significativa, sino que también ponen en riesgo la vida de los camioneros. Muchos de estos incidentes implican violencia física y amenazas de muerte. A él y a su equipo de 10 personas les pagan entre 30 y 50 mil pesos por cada carga. Nosotros nada más íbamos por la pura caja. Desenganchas, uno avanza en el tracto que trae la carga, llega el otro y engancha. Menos de 2-3 minutos ya tiene que estar enganchado. Más. Las desapariciones de estos camaradas también han sido una trágica realidad. En algunos casos, los conductores son secuestrados y nunca más se sabe de ellos, dejando a sus familias en un estado de incertidumbre y dolor. Rogelio cuenta que a su hermano, los asaltantes lo siguieron desde Querétaro para quitarle los tractores agrícolas que transportaba. Ser camionero en México no es tarea fácil a pesar de los riesgos y dificultades. Los operadores mexicanos muestran una increíble resiliencia y dedicación. Las jornadas de conducción pueden durar 15 horas continuas tras el volante, y en ocasiones más, dependiendo de los plazos de entrega y las distancias a recorrer. Ellos son quienes mueven nuestros mercados. Sí. Para todos aquellos que no lo saben, los camioneros aztecas deben cumplir con estrictos horarios y a menudo sacrifican su tiempo personal y familiar para cumplir con sus responsabilidades laborales. Las condiciones en las que trabajan también pueden ser duras. Las carreteras mexicanas, aunque en su mayoría pavimentadas, no siempre están en las mejores condiciones. Baches, tramos en reparación y falta de señalizaciones son algunos problemas muy comunes. Además, el operador de un camión o tractocamión a menudo tiene que lidiar con los accidentes en las carreteras que llegan a alcanzar varios kilómetros de fila. Tome sus precauciones, ya que esta tarde la México-Querétaro enfrenta un caos vehicular con largas filas. También pasan por largas esperas en puntos de control y aduanas. O bien, citas retrasadas que se pueden convertir en estancias de días, provocando con esto una demora en sus itinerarios y gran aumento a la fatiga. Cabe destacar que estos conductores son una pieza clave en la economía de México. Transportan el 81% de la carga terrestre del país, lo cual incluye alimentos, productos manufacturados, materiales de construcción, de salud y muchos más. Este flujo constante de mercancías es vital para el funcionamiento del comercio interno y externo. Sin embargo, el trabajo de un camionero va mucho más allá de simplemente conducir del punto A al punto B. Requiere una gran habilidad, paciencia y resistencia física y mental. La mercancía variada que llevan en estos camiones llega a través de nuestras carreteras. México se caracteriza por su geografía variada, que incluye desiertos, montañas, selvas y costas. Cada una de estas regiones presenta desafíos únicos para los traileros. Con una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 126 millones de habitantes, el país, con águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, es diverso en culturas, paisajes y desafíos. ¡México! En el norte del país, las temperaturas extremas del desierto pueden afectar tanto a los conductores como a los vehículos. En el centro del país, las carreteras serpenteantes y las altitudes elevadas pueden ser peligrosas, especialmente durante la temporada de lluvias. Y en el sur, la densa vegetación y las condiciones climáticas tropicales añaden una capa adicional de dificultad. Por estas y más razones, la vida de un camionero mexicano está llena de desafíos, sacrificios y experiencias únicas, no solo para los operadores, sino también para los tractocamiones que recorren las diversas y complicadas rutas del país. Estas rutas, que abarcan más de 836 mil kilómetros, entre las que se encuentran carreteras pavimentadas, vialidades, enlaces y caminos con diversos climas, ponen a prueba la resistencia y durabilidad de los vehículos.
Entre los gigantes que circulan sobre las carreteras del país amante del chile y los tacos, es común ver modelos de Kenworth, Freightliner, Peterbilt, International, Volvo, Western Star, Mack y recientemente un aumento en la presencia de Scania. Eso sí, aunque Freightliner libera las ventas en México gracias a su accesibilidad, Kenworth se mantiene como la marca preferida por los camioneros mexicanos. Modelos icónicos como el caballo de batalla, mejor conocido como el T800, el T600, el T660, el T680 y el nuevo T680 NHM, son especialmente apreciados por su confiabilidad y diseño, consolidando a Kenworth como la favorita entre los conductores aztecas. Camarada, debes saber que el estilo de vida de un camionero mexicano también tiene un impacto significativo en su salud. Las largas horas de conducción, combinadas con una dieta poco saludable y la falta de ejercicio, pueden llevar a problemas de salud crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Además, el estrés constante asociado con la inseguridad y la presión de cumplir con los plazos puede contribuir a problemas de salud mental. Algunos camioneros, conscientes de estos riesgos, tratan de incorporar hábitos saludables en su rutina. Por ejemplo, algunos llevan sus propios alimentos para evitar la comida rápida y procesada, que es común en las paradas de carretera. Otros intentan hacer ejercicio durante sus descansos, aunque las oportunidades para hacerlo, sí, son limitadas. Personalmente pienso que, para mejorar las condiciones de trabajo de los camioneros en México, se necesitan múltiples enfoques. Es crucial implementar medidas más efectivas de seguridad, como aumentar la presencia policial en las rutas más peligrosas y usar tecnología avanzada para monitorear y prevenir robos. Así como, por supuesto, mejorar las condiciones para los conductores en viajes largos, mediante el establecimiento del doble operador, sin afectar su salario ni el pago por kilómetro. Esto garantiza reducir la fatiga y mejorar la eficiencia del servicio, así como una mayor seguridad no solo para el operador, sino para todo su entorno. La vida de un verdadero operador de camiones en México es una mezcla de desafíos constantes y heroísmo silencioso. A pesar de enfrentar riesgos considerables y trabajar en condiciones a menudo difíciles, estos trabajadores siguen desempeñando un papel vital en la economía del país. Es fundamental que como sociedad reconozcamos su labor y busquemos formas de mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad. Solo así podremos asegurar que los camioneros continúen moviendo a México hacia adelante de manera segura. Recuerda que el déficit de operadores ya asciende a 56 mil camiones sin operador solo en México. Camarada, ¿qué opinas de este video y los temas que hemos tocado? Te leo en los comentarios y si eres de Colombia, esperen su video en los próximos días. Como bien sabes, yo soy tu amigo Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.